Iñaki Mulián, soy encargado de educación, soy especialista en historia de América y trabajo en el área de educación, como digo, en el museo. Esta área de educación es un área que está pensada justamente para generar vínculos entre la institución, o sea, la dirección museológica, que esta institución tiene mucho más que un museo, digamos, son un grupo de museos. Y entonces, ¿cómo estos museos se pueden relacionar con los distintos establecimientos educacionales y cómo las distintas piezas exhibidas en el museo pueden servir para el aprendizaje del patrimonio local y de la historia local? Es más o menos, entonces mi misión en realidad es generar ese vínculo entre la dirección museológica y los distintos establecimientos educacionales de la región. Ahora, este museo, ¿cuál es su origen? Este, el Museo Filippi es un museo, yo siempre cuando hablo de él, les cuento un poco a los niños, los invito a imaginar este territorio que aquí estamos en La Teja, hace 7 años atrás. Y les digo que no tienen que imaginar esta casa, porque esta casa en realidad, hace 7 años atrás, 8 años atrás ya, más o menos, estaba al lado del río, ¿no? Estaba ubicado a 500 o 600 metros de acá. Y entonces, claro, los niños preguntan inmediatamente, ¿cómo es que entonces está acá? Y ahí nace la historia un poco de este museo. Este museo, esta casa es una casa patrimonial que fue rescatada producto de la intervención evidentemente del padre guarda. Y que él quiso rescatar una casa que iban a deshacer, demoler, que era una casa patrimonial de colonos alemanes de la zona. Entonces, ¿qué es lo que hizo? En realidad fue desarmar la casa, pero desarmarla no de cualquier forma, sino que con la intención de algún momento rearmar esa vivienda. Entonces se desarmó toda la casa, pieza por pieza. Se agruparon las piezas dependiendo del lugar donde eran, se enumeraron las piezas y se tuvo guardada esta casa durante unos años hasta que nace el proyecto de generar un museo en esta casa, en esa casa, ¿no?, que estaba desarmada. Entonces había que rearmar primero una casa y luego generar un museo que fuera a un personaje, ¿no?, que era muy importante. Y entonces se pensó en conjunto este proyecto: rearmar la casa, hacer un museo a un personaje seguramente clave en la historia local y nacional, que es Rudolf Armando Filippi. Entonces, el museo tenía colecciones muy importantes de Rudolf Armando Filippi y era importante tener un espacio para poderla exponer. Y lo que se hace entonces es generar un proyecto único en Chile, y creo que debe ser único a nivel latinoamericano, mundial, no sé si hay experiencias similares, de reconstrucción de una casa que tiene aproximadamente 80.000 piezas, o sea, rearmar 80.000 piezas, rearmar la casa tal como estaba. Y cambiar, bueno, evidentemente se cambiaron algunas piezas, pero fueron las mínimas, que dadas las condiciones climáticas se habían echado a perder, pero son muy pocas. Y en ese mismo lugar, que es la reconstrucción de un patrimonio, de una casa patrimonial, se establece un museo que muestra elementos de la historia de Rudolf Armando Filippi, que es uno de los grandes científicos del siglo XIX chilenos. Digo chilenos, pero en realidad él es de origen alemán, que posteriormente hace todo su desarrollo científico en Chile. Pertenece a la colonización alemana. Es uno de los colonos alemanes que llega a la ciudad aproximadamente a mediados de 1800, junto con muchos otros colonos que llegan a la zona. Él
siendo médico científico y bueno, se dedica rápidamente a hacer investigaciones, a describir gran parte de la fauna de todo Chile, porque fue contratado por el gobierno de Chile luego para hacer distintos viajes de exploración por todo Chile, para que hiciera un catastro de cuáles eran los recursos naturales de este nuevo país, ¿no? Pensemos que Chile es un país absolutamente nuevo, una república nueva que se genera. Bueno, hay discusiones, ¿no? Pero entre 1810 y 1826. Ahora, el flujo de visitantes que tienen ustedes, ¿corresponde mayormente a estudiantes? Mira, nosotros tenemos una gran cantidad de estudiantes. Nuestro principal público durante el año son los estudiantes. Si juntamos las visitas que se hacen a este museo, que es el Museo Filippi, más las visitas que se hacen al Museo Histórico, que está acá al lado, son dos museos que, son, que están uno al lado otro muy cerquita, tenemos sobre las 10.000 visitas anuales, ¿no? Tenemos 10.000 o 12.000 visitas anuales. ¿Para este museo? Para este museo tenemos alrededor de 7.000 visitas anuales de estudiantes. ¿Sí? ¿Sin contar los turistas? Sin contar los turistas, no, simplemente estudiantes. Varía un poco cada año, pero está alrededor de 6.000 visitas, ingresos. Ahora, interesante, porque siempre hemos nosotros tratado de difundir esta información, pero algunas veces no llega a usar esta información. Este museo y todos los museos de la Dirección Museológica tienen entrada liberada para todos los estudiantes, ¿ya? Entonces no hay ningún costo de ingreso, y eso es exclusivamente para estudiantes. Entonces, si alguna persona o alguna institución todavía no tiene esa información, es importante justamente ahora para difundirla, digamos. Eso es una política que ya lleva hace bastante tiempo la Dirección Museológica de liberar el ingreso a los estudiantes y a los grupos de estudiantes que llegan al museo. ¿Qué ofrece el museo en sus distintas salas? Este museo específicamente, como les digo, fue construido para mostrar la historia, por un lado, del científico, pero por otro lado también la historia del migrante. O sea, es como tiene esa dualidad, ¿sí? Es el migrante científico que llega acá y empieza a descubrir entonces el entorno natural que tiene la zona. Y tú lo que tienes acá entonces vas a ver en las distintas salas los dibujos de Filippi. Pensemos que los naturalistas del siglo XIX, la única forma que tenían de recordar los especímenes que ellos podían encontrar en la selva era dibujar. Entonces, no solamente eran científicos como los. No son los científicos que nosotros conocemos hoy día, ¿te das cuenta? Son científicos que tienen una concepción de la ciencia distinta. Primero, son naturalistas, es decir, tienen una concepción amplia de la ciencia. Un mismo científico era excelente geógrafo, excelente historiador. Es decir, era una forma de percibir la ciencia como una ciencia integral. Entonces Filippi era así, y dentro de eso un científico en esa época era muy importante que fuera muy buen dibujante. Entonces nosotros tenemos en muchas de las salas dibujos originales que hace Filippi de distintos animales, plantas que él descubre en la zona. Entonces, hay muchas ilustraciones originales de él, y ese es un poco el fuerte de este museo, es decir, mostrar esas ilustraciones, que son ilustraciones hechas por un científico del siglo XIX, migrante alemán que llega a la zona y que empieza a descubrir la maravillosa cantidad de animales, aves y
vegetales que hay en la zona que nadie había hasta ese momento descubierto, a lo mejor visto. Entonces, es eso lo que nosotros vamos a ver acá. La historia de Filippi, uno de los científicos más importantes de Chile, porque no solamente se quedó acá, él fue una de las personas que estuvo a cargo de la creación del Museo de Historia Natural de Santiago. O sea, era uno de los personajes científicos más importantes en la historia de Chile durante el siglo XIX. No es cualquier persona. Entonces, lo que van a encontrar acá es la historia de un gran científico y basada, por un lado, en todos sus dibujos originales, en la historia de su viaje también, desde Alemania a Chile, y también la historia un poco de los viajes de él, que hace al interior del sur de Chile y también el norte, o sea, todos sus viajes. Eso es más o menos lo que vamos a encontrar en las distintas salas. Entonces, dibujos de él, historia de la migración alemana también y el contexto donde él está, sus viajes y el entorno natural. También hay una sala específicamente de eso.